Estamos en la entrada de lo que viene siendo el Panteón Nacional. Vamos a entrar un momento para verlo por dentro. Soleo. No, soleo. Los rebanados. El mausoleo. Impresionante. Thank you.
Desde el Simón Rodríguez, maestro del Libertador. Entre 1800 reposaron en este lugar los restos del padre de la patria, Simón Bolívar, máximo héroe. Imagínate. Reflejo. Los espacios donde estaba Simón Bolívar hasta el 2011. Parte alta lo que se ve. Bueno. Resplandor aquí de este lado. Bolívar a la posteridad. Bolivia, a Bolivia. A la posteridad de América, al gigante. La parte del techo, mira. El techo tiene, es increíble el techo. El techo. Mira la lámpara. Aquí reposaron los restos de 135 años. En 2011, pues ustedes sabrán, pues, se fue el proceso de exhumación allí. Se estaba en una tribuna de bronce, se destapó la tribuna de bronce, estaba la otra mujer de plomo, que se guardaron. Este señor fue el que tuvo la iglesia de la exhumación, que era el hombre de un par. El techo, mira. Increíble el techo. Y otros servidores de la federación, a los grandes servidores de la federación, aquí, este panteón que está aquí.
otro panteón de este lado y acomoda el sol ahí. Qué increíble, mira el sol. Bella la escultura. Increíble. Qué belleza. Y otra desde Andrés Bello. Desde un panteón a Andrés Bello. A ver, aquel otro panteón que se me quedó muy bonito. Bueno, qué belleza. Francisco de Miranda, mira. A ver los detalles. El águila, mira. Y arriba. Ahí está Francisco de Miranda. Nació en Caracas el 28 de marzo de 1750. Murió en la prisión del Arsenal de la Carraca el 14 de julio de 1816. Tal escultura, escultura de él. Aquí hay unas efigies de algunos, ¿cómo se llama? Recuerdos. Bueno, son como indumentaria de él, pues, cintura, ahí hay un cinturón,
hay parte de lo que vendría siendo como su uniforme. Aquí, ¿ve? Aquí está. Dice Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, almirante en jefe. Venezuela llora, a ver, te dice aquí. Eso también es muy bonito. No sé si será de la época, pero se ve bonito el piso. Los colores brillantes. La escalera. Hasta allá arriba. Hasta el piso. Todos los detalles. Mira qué bello. Mira, esta es la plaza, ¿ves? Desde el panteón. Mira, una toma desde aquí, desde la plaza. Mira. Una toma desde la plaza. Lo que llaman el... Hacia allá arriba. Bueno, para allá iré otro día. A ver por aquí, a ver qué hay. Este espacio. Este es como el donde está el mausoleo, pero por fuera. Ve cómo se ve. Esta es una edificación nueva. El mausoleo, donde está el mausoleo, que entramos hasta el final donde están los guardias, que estaban las luces y eso. Ahí es donde está el mausoleo de Simón Bolívar ahora. ¿Ves? Mira, esta edificación que está ahí blanca. Ese es el mausoleo ahora. Y se entra por aquí. Mausoleo. Entra por ahí. Espera. Por la toma de lo que viene siendo el frente, donde está el frente de lo que es el museo.
el Panteón Nacional, pues. ¿Sí? Frente del Panteón Nacional. Y esto es lo que viene siendo al frente. Yo me imagino que esto vendría siendo algo así como una cascada, pero no tiene agua. Aquí al frente. Ya la verán. Eso que se ve ahí parece una cascada, así como la que está allá en Plaza Altamira, pero aquí en este momento no tiene agua. Está exactamente al frente del Panteón Nacional, mira.